Bueno, aquí estamos. Hacemos así. Nos movemos, porque al frío hay que enfrentarle un poco de movimiento al asunto, ¿viste? Si te queda duro, no. Hay que moverse, ¿sí? Así que cada tanto en el programa vamos a ir a hacer unos ejercicios para movernos, sí señor, y enfrentar este frescor que nos trae el invierno, la previa al Día de la Independencia tenemos, ¿eh? Ahí está nuestro número, como siempre. Hay muchas historias que van llegando a nuestro programa al 11-44-74-77-55. Muchas veces me mandan a mi Instagram personal las historias y yo les digo, llamen, manden a ese teléfono porque la Produ revisa. Después yo a veces lo pueden reenviar, pero a veces no llego a leer. Así que todas las historias que ustedes crean que tengan que estar tengo abierto la cuca de los chicos. Todas las historias que ustedes crean que tienen que estar al aire, bueno, ahí por supuesto está nuestra Produ bien atenta. Bueno, vamos a arrancar. Sí, claro, las situaciones que se presentan muchas veces al límite de lo que pasa en las calles, que pasen todas las tardes, ¿no, Dieguito? ¿Qué nos traes para arrancar esta vez? Podríamos catalogar esta historia como pueblo chico, infierno grande, a partir de la historia que vamos a conocer. Todo ocurre en Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque en este pueblito donde todos se conocen, donde a partir de la publicación vía WhatsApp, una cadena de WhatsApp, de fotos hot de muchas mujeres que vivían acá, en este lugar. ¿Qué pasó? Que todos las empiezan a compartir. Pero todo el detalle y la historia que iba a venir era más complicada todavía, porque ¿saben qué? Todas esas fotos habían sido trucadas. Y en realidad lo que habían dado era la vista para que fueran compartidas por miles y miles más de personas, con lo cual esa, yo les diría, situación o ese misterio que se plantea fue que terminó con muchas de las mujeres que se vieron reflejadas en estas imágenes, lamentablemente siendo víctimas ¿de quién? De un hacker, de un hombre que conocía a todas ellas y a partir de armar estas fotos trucadas, terminó lamentablemente contando una historia increíble, Karin, porque sí. Vos sabés que muchas de las mujeres que se dieron cuenta, primero que estas fotos eran trucadas, pero luego que además no solamente eran compartidas por todos y todas a través de un WhatsApp, terminaron siendo víctimas de algo a lo que no te puede pasar, ¿no? Esto es algo que lamentablemente uno lo ve, ¿saben dónde? En las escuelas. Es hasta moneda corriente, me atrevo a decir. Travesuras, en este caso era gente adulta que lo estaba haciendo y de travesura no tiene nada. A los chicos se los educa, se los informa. Y a los grandes, ¿qué se les hace cuando hacen estas cosas? ¿Cómo queda la víctima? Y sobre todo en un lugar donde la conoce todo el mundo. La vergüenza de ser vulnerada completamente por parte de estos hombres que lo único que buscaban era, lógicamente, satisfacción personal. Daniel Mendoza es periodista en la provincia y nos cuenta de qué manera empezó a viralizarse. Había un grupo de WhatsApp, como dice Diego. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer saludarte. Karin, Diego, gente en el estudio, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos ustedes. Tal cual como detallaba Diego, ha sucedido esto en la ciudad de Sumampa, departamento Quebrachos, distante aproximadamente a 200, un poco más de 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, donde nos encontramos nosotros y donde justamente estamos en el Ministerio Público Fiscal, donde la fiscal Mació, que entiende la causa, está abocándose a la investigación de esto que ha sido denunciado en aquella ciudad, en la comisaría 33 de Sumampa, como decíamos, y que ahora ya está también colaborando o encargándose de la investigación la gente de la División Ciberdelitos en Santiago del Estero, que involucra a jóvenes. Más de una decena es lo que tenemos información nosotros, de jóvenes que con estas imágenes triple X que hice han sido expuestas en un grupo de WhatsApp que integrarían más de 500 personas tanto la ciudad mencionada como de otros parajes y ciudad vecina de ahí. Esto apunta, por cierto, a quien sería el administrador de este grupo, además de otro joven que también estaría involucrado en este hecho. Cabe destacar también que esto se ha dado el miércoles próximo pasado y que ya se han sumado algunas denuncias más hasta donde tenemos conocimiento nosotros. Bien, por cierto que sí, sería un grupo, en principio, TIC-PREX que habría sido pasado luego a Noticias Sumampa como para ir de alguna manera quizás menguando un poco el tremendo horror o delito que se comete, ¿no?
Daniel, cuando uno evalúa que muchas veces estas cosas se replican como un virus, ¿no? Porque alguien que decide armar esto y en cuestión de cuánto tiempo esto se hizo viral y en el pueblo todos empezaron a notar, claro, que algún vecino, alguna vecina podía en realidad ser víctima de un hackeo, porque esto en realidad no era un hackeo, esto es alguien que truchó los cuerpos, truchó las imágenes y con un simple Photoshop lo que hizo fue cambiar los rostros, ¿no? Es lo que tenemos conocimiento nosotros tal cual, y esto indudablemente, como recién mencionaba Diego por ahí, que es Pueblo Chico, Infierno Grande, tal cual, inmediatamente si viralizan todas las imágenes, incluso han llegado a las víctimas. Una de ellas, por razones laborales, se encuentra, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, y otra también sería de la docta, pero radicada en esta localidad de Sumampa. Nosotros nos cuentan que incluso el grupo no sería solamente integrado por varones, por muchachos, sino también que sería mixto y que se lo utilizaría. Esto nosotros lo tenemos que dejar entre comillas porque, como decíamos nosotros, en principio estaba hecho tipo Triple X, luego lo ponen Noticias Sumampa, que también se publicarían otro tipo de cuestiones que tiene que ver con esto, justamente, ¿no? Daniel, pero la viralización se hizo inmediata. Daniel, ¿me escuchás bien ahí? Sí. ¿Me escuchás bien? Perfecto, bien. Perfecto. No, quería consultarte a propósito de todos los grupos tienen un administrador. No, esto no necesariamente lo hace culpable o responsable a quien haya armado el grupo. Hay que ver quién es la primera persona que realiza este Photoshop y luego, obviamente, lo pone a disposición del grupo y después ahí casi te diría que no hay dueño que tenga cada una de las fotos porque uno le pierde ya el origen. Pero las investigaciones saben al menos si el administrador dijo algo, si se sabe quién es el primero que levantó esta imagen justamente en el grupo. Tal cual, sí, el administrador puede ser uno o más, pero según lo que nosotros tenemos conocimiento es que la mamá de unas de las víctimas habría ido a interpelar a un mecánico, supuesto mecánico ahí, quien habría negado la participación en este hecho, incluso de acuerdo a la información brindada, ya habría presentado una exhibición de prisión, pero por otra parte también ya se señaló, como decía al principio, a otro joven que estaría involucrado en esta cuestión, ¿no? De hecho, la gente de ciberdelito de la policía de la provincia está abocada a investigar esta cuestión. Pablo, hay algo que me gustaría remarcar, es que si bien claro, quien creó el grupo y quien filtró las fotos, quien creó estas imágenes artificiales con la inteligencia artificial es culpable, tiene que ser culpabilizado con la justicia, también cada una de las personas que replica, que reenvía estas fotos, que las guarda, también es cómplice de lo que está sucediendo. Digo, porque muchos en casa de estar pensando, bueno, me llegó una foto, la compartí en mi grupo. Sos igual de culpable. Estás distribuyendo pornografía y estás haciendo que una persona, la que en este caso tiene su imagen truchada, la pase muy mal. ¿Está el listado de quienes estaban en ese grupo? ¿Se los pudo identificar? Por obvias razones, por cierto, los nombres de cada uno de los integrantes solamente los conocen algunos de acuerdo o no se los tengan agendado en su dispositivo móvil. Pero por cierto que si hay un encuadramiento legal y constituye delito, esto va a continuar con la investigación que tiene en proceso ya la fiscal Mació y la gente, como decía, de ciberdelitos de la policía de la provincia de Santiago. Bueno, que cada uno de ellos recibe una pena entonces, así aprenden. Si es que reenviaron la imagen, porque yo, por recibirla, por pertenecer a un grupo, y recibo de manera pasiva... Se llamaba Triple X el grupo. Claro, de por sí ya era especialmente para este tipo de cosas. Si no la distribuís, claro. No sé qué pena te podrá dar la justicia, claro. Realmente, pero ya por estar en ese grupo, pero, hermano, pero fíjate está, dónde pero estás. Pero está buena la diferenciación que haces, porque que no haya creado el grupo y que no haya sido el que origina esto... No te hace menos culpable. Está muy bien. Si lo reenvías, sos cómplice. Sí. Yo le quería preguntar si es la primera vez que sucede en la zona, porque hay muchísima preocupación por este tipo de grupos de WhatsApp, sobre todo con niños, que se los incluye compulsivamente en los grupos. Un adulto puede salirse del grupo y demás. Pero quería saber si hay algún antecedente de todo esto.
de características similares en aquella zona, desconozco, pero sí conocemos que es algo que incluso se ve en distintos puntos del país, que esto de algún despechado o despechada publica fotos íntimas, sí, por cierto, y eso sí constituye delito de acuerdo a una ley creada no hace mucho tiempo, incluso creo que por la senadora santiagueña. Así que esto sí se da en la capital y en otros puntos de la provincia, ¿no? Ahora, lo que también conocemos es que las chicas o las mamás de las chicas serían adultas, mayores de edad. Ahora, en caso de que sean menores, el delito ya sería mucho más grave porque sería también distribución de pornografía infantil, sí, que es otra cuestión y que sí conocemos que está encuadrado legalmente, ¿no? Pero además, Daniel, porque uno cuando analiza este tipo de casos no sabemos cómo podemos reaccionar, ¿no? Imagínate si esa chica que es víctima de esto que estamos viendo, se entera quién es. No, y además se entera, suponete, quién es, quién la subió, quién la truchó. Claro. Y va a buscarlo y tal vez se da una situación ahí de relatos salvajes y todo puede terminar en una tragedia inesperada, ¿no? Porque, de la peor manera. Sí. Una chica que decía atentar contra su propio cuerpo por la vergüenza que le da estar en un padre de una chica está en este lugar. Que va a increpar... O sea, a increpar a la persona. A la persona. Abrís una caja de Pandora. Totalmente. Sí, abrís una caja de Pandora. Abrís el juego y puede terminar una tragedia. Ahora, vos ponés vos ponés en el buscador grupos de WhatsApp, fotos sexuales, y es uno detrás de otro que son grupos de WhatsApp teléfono abiertos en Google, donde te podés anotar a todos los que quieras. Y habría que ver... ¿cuáles de ellos ya están usando fotos truchadas con inteligencia artificial y ver qué fotos usan? Uno casi, obviamente no lo haría, pero casi se tienta de entrar desde una computadora con un número que no use para ver qué fotos están pasando. Y si cometen algún delito, uno se pregunta también si hay investigación acerca de todos estos grupos de WhatsApp. De pedofilia. Perdón, hablemos solamente de un delito menor. La propiedad intelectual de las fotos. Es decir... aún una persona que bajo su consentimiento se saca fotos desnuda y lo pone a consideración de un portal pago, es una cosa. ¿Por qué vas a usar las fotos de alguien que no tiene el consentimiento en términos de propiedad intelectual? La red es anarquía absoluta, chicos. Por eso mismo es muy difícil los delitos relacionados. Y hay una policía específica con delitos cibernéticos que justamente pone el acento sobre todo para los más vulnerables, ¿no? Que en este caso son los chicos y todo lo que sucede. Claro, además, remarquemos, estas fotos son truchas. Por el otro lado, sí, son truchas. Esas chicas no querían sacarse este tipo de fotos. Pedimos regulación, pero plataformas tan importantes como la que pertenece a Elon Musk, X o antes Twitter, ahora permite... que vos subas desnudos. Entonces decimos, pedimos que esto sea penado, pero por otro lado, una plataforma de las más importantes globales permite que cada uno pueda subir su o tu foto, cosa que es peor. Peor todavía. Lo está legitimizando. O sea, vos sabés que en España, creo que, no sé si lo comentamos la semana pasada, hay un proyecto según el cual cada persona que tenga o quiera acceder a una página porno va a tener que sacarse un DNI digital para identificarse como adulto por la cantidad de menores que están accediendo a cualquier tipo de contenido solo para adultos. Ahora, hasta que ponemos el mercado negro de esos DNI también. Claro, ¿no? Pero es un tema para analizar. Yo no lo dejaría de lado porque ponemos con el alcohol, ponemos carteles de prevención, con el tabaco, carteles de prevención. Pero con lo sexual parece como que pero de todas formas no pasa nada. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? A ver, es difícil, pero también bajo el lema de la democratización de las redes o la libertad de expresión, entonces hay un vale todo que lamentablemente no hay un marco normativo que regule, porque la democracia significa también estar regulado en un marco. No es que cualquiera hace cualquier cosa bajo... la bandera de la libertad de expresión. Y así Google te despacha cualquier tipo de búsqueda y no hay ningún problema. Anda a quejarte a Google que esto aparece ahí. Además, chicos, perdón, ¿no? Perdón, hay una cuestión que me parece que hay que tener en cuenta que tiene que ver con el daño psicológico que esto provoca y si es que hay además también un equipo que los trate. Y por otra parte, también habría que ver si en esta cuestión existe un vacío legal, tal vez, ¿no? Más allá de la existencia, por caso en Santiago, de la División de Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, ¿no? ¿Cómo fue la actitud de las mamás? ¿Hubo una que hurgó y se pide, la madre,
Madres y padres, pero quiero decir, en general la figura de la madre se ve más, tal vez en estos casos, ¿no? Que hurgó, fijó, se buscó. ¿Se sabe cómo actuó? ¿De qué manera logró identificar a la persona que fue la primera en incorporar esas fotos, en hacer esas fotos falsas? Por lo general, en una ciudad chica, como decimos comúnmente, se conocen todos. Por lo que rápidamente, al saber el nombre y apellido de uno o dos de los involucrados, la mamá fue a increpar a esta persona y, como decíamos también, ha negado absolutamente su participación en el hecho. Por cierto que también él y el resto de los integrantes de este grupo están sujetos a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, ¿no? Dani, vamos a hablar con Liz, que es un contacto que nos has pasado, de una de las mamás. La mamá. Exactamente, sí. La mamá de la que estamos hablando. Liz, es un placer hablar con vos, Karin Cohen, acá en Canal 9. ¿Me escuchas bien? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, Liz, un placer. Bueno, a ver, contanos cómo fue que te impactó esta información, cómo llegaste primero a darte cuenta de lo que sucedía con tu hija. Y fue el miércoles pasado, tipo 8:30 de la noche, me llamaron diciendo que ya estaba en circulación la foto de mi hija. Bien, bien. ¿Te llamó a alguien querido, alguien que conocías? Mi hija llamó a mi otro hijo para contarle, y bueno, después me llamaron a mí para decirme que había la foto de mi hija, de Ana, circulando. Bien, bien. Entonces, bueno, lógicamente vemos y sentimos tu angustia, Liz. Lógicamente, es algo espantoso lo que ha sucedido. Pero contanos qué te hizo vos poner a manos en el asunto. ¿Cómo fue que actuaste inmediatamente? Sí, la llave, la impotencia de saber quién es. Y ahí nomás pusimos un estado con mi hijo, bueno, con la foto, parte de la foto, de las dos fotos. Y bueno, como retando, teníamos tanta rabia. Y después al otro día me levanté y me puse a averiguar, porque estamos en un pueblo que es chico, donde todos nos conocemos. Y bueno, había mucha gente que me mandaba mensajes que estaban ahí en ese grupo, pero que esos no tenían nada que ver. A mí me agregaron, señora, dice. Claro. Sí, ¿y cómo llegaste al mecánico? Porque me hicieron ver el grupo, me hicieron ver de la foto de mi hija que ya estaba borrada. Y doy con él porque, bueno, él era el administrador del grupo. Ah, perfecto. Bueno, recordamos, para quien se engancha ahora, la foto fue una foto trucada. ¿Cómo está pasando? El señor Santizán es el administrador del grupo. Ok. Bueno, al mediodía salí yo de trabajar y, bueno, después tipo 3 de la tarde me presento en la comisaría a hacer la denuncia. Al señor Santizán, la por denuncia, el administrador del grupo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te la caratularon, Liz? Y todavía está con secreto de sumario. Está bien, está bien. Pero quiero saber cuál es la figura legal bajo la cual el hombre va a ser penado. Primero juzgado y después penado. Sí. Claro, nos preguntábamos la edad de tu hija, Liz. ¿Tu hija es menor? Mi hija es mayor, tiene 21 años. Ella no se encuentra en el momento aquí en Sumampa. Está en Córdoba por razones de laborar, para buscar trabajo. Liz, ¿por qué se supone que lo hicieron estos personajes? ¿Trataste de, por lo menos, indagar en eso? ¿Lo contrapusiste a este hombre? ¿Fuiste a buscarlo? ¿Por qué se supone que lo hicieron? No. Son más o menos 20, 22 chicas que alcancé a ver en el grupo yo, donde me han hecho mostrar que hay. 22 chicas. Y a partir de ahí... 22 sí. O 23. ¿Pero todas son del pueblo? ¿Todas son del mismo lugar? Y no me fijé bien. Pero sí, de aquí del pueblo son varias. Claro. Incluso hay la otra chica que también salió la foto en el diario, que ella sí hizo la denuncia. Y hay menores de edad, perdón, esto no significa ser un atenuante, el hecho de que tu hija sea mayor de edad y esto no sea consentido o haya sido con una... Y había muchas fotos que después se han borrado, yo pienso que sí, que hay menores de edad. Pero sí, todavía no, eso no, como que no han hecho nada.
Bien, Palo. Liz, ¿y qué te dijo este mecánico cuando fuiste a hablar con él? ¿Qué explicación? No, no me quiso atender por la ventana, me miraba por hacia adentro, me miraba y no me quiso atender. Claro, no quiso dar la cara. Cobarde. No. Después le mandó un mensaje, un audio al papá de mi hija y bueno, que él se presentó en la casa. Sí. Bueno, diciendo que sí, que sí era el administrador, que como que se le había ido de las manos, que perdone, que no sabía que esto iba a pasar, que él lo había sacado el chico, que había editado y subido la foto. Pero no, claro, no se sabe si fue el que hizo la foto o fue otro. Al ser el administrador es el responsable. Está bien, pero también si tiene detectado quién fue el primero que subió esa foto, también es un dato para la justicia a la hora de hablar de responsabilidades. El sábado me presenté para ampliar la denuncia porque averigüé y bueno, di con el responsable quién ha subido la foto y editado. Pasa que digo, más allá de quién subió la foto, que es verdad que es el principal culpable, cuando las mujeres decimos que necesitamos de toda la sociedad para romper el pacto machista, también son de estos varones. Que si hay un tarado, y perdón la palabra, que truca esta foto y la sube un grupo, que los otros que están en el grupo le digan, che, desubicado, ¿qué haces? Borrá esa foto, ¿por qué te parece divertido si esa foto? Están todos ahí para eso. Se están subiendo al grupo, porque vi que la mayoría son padres, es más, el administrador del grupo es padre de un... que la hija ha sido compañera de mi hija en el jardín, en la primaria. Quería saber, Liz, primero te abrazamos. Liz. No es una persona que... Ok. Es una persona que le gusta. O sea, es agravante y aún más. Y que ha permitido el contenido. Claro. Y que disfrutan ver contenidos así. Liz, es una pregunta quizás tonta, pero ¿cómo está tu hija hoy? ¿Cómo es la vida de tu hija hoy? Porque esto es una de un acto de... te reduce. Es reductivo. ¿Cómo y está mire, tu hija? Yo hablo por teléfono con ella y sí, es el ese día que se ha viralizado, estaba mal. Y yo sí. También estuve mal. Y claro, Liz, y sí, corazón, ¿cómo no vamos a entender eso? Porque además en un lugar pequeño... Estamos llevándola, tratando de llevarla y no voy a parar hasta llegar hasta lo último. Bien, Liz. Tengo muchísima gente que de todos lados han estado llamando de los radios de Santiago, de Córdoba, de todos lados. Bien. Y yo agradezco que esto se sepa. Eso. Que salga también ahí en la televisión para que tengan cuidado. Muy bien. Para que sepan las mamás y las chicas. Muy bien, Liz, muy bien. Para el hecho podría caratularse como violación de la intimidad, pornografía no consentida o difusión de imágenes no consentidas. ¿Se sabe la pena que le cabe? La difusión no consentida de imágenes íntimas que está en el Código Penal y puede llegar a tener prisión de 2 meses a 2 años y obviamente una multa económica. Todo es carcelable, o sea, hay que comenzar a ajustar las penas, porque encima que además no te la dan... porque pasás por la puerta del juzgado, te saludan y te vas. Si te dan 2 años, te vas a tu casa. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé si esa es la solución, porque también cárceles y cárceles. Ahora te dejo, Dani, porque estás ahí esperando con el micrófono. ¿Y entonces cuál sería? No lo sé, pero... ¿Tiene apoyo psicológico las chicas? Ni que hablar, hacerse cargo de la psicóloga de las chicas. Totalmente. Hacerse cargo de ir a las escuelas y decir, yo hice esto... delante de gente, yo me arrepiento, yo vengo a enmendar mi error. Además, no olvidemos una cosa. Es una para una sociedad avanzada, disculpa, no es para la gente. Pero escucha una cosa, hay un tema que no tenemos que olvidar. Acá seguramente yo no soy abogado y habrá gente que lo explique mejor que yo. Pero vos podés cometer un delito que es excarcelable, pero eso ya te tiene sobreaviso, porque a la próxima, ojo. Pero no puede haber próxima. Porque si la primera, no puede haber una segunda oportunidad, David, para algo que tiene que ser de entrada. A lo que voy es que sí hay medidas. Sí, sí. Otra cosa es que no funcione. Sí. Entonces tienen que ser más duras. Entonces tendremos que cambiar la ley. Bueno, a lo mejor son 2 años de prisión, más después salir a las escuelas. Es la probation que se le dice. Bueno. Daniel, te tengo que despedir, pero querías hacer alguna acotación o alguna pregunta concreta para Liz. Si tienen apoyo psicológico, las damnificadas, las víctimas. A ver, Liz, ¿tiene apoyo psicológico? ¿Sabes de otras mamás con otras chicas? No sé si te has puesto en comunicación. Sí, estoy con una chica también que es el apellido Romero, que ha hecho la denuncia junto conmigo. Bien. Y bueno, no tenemos, pero sí tenemos contención de gente que nos están apoyando. Bien. Acosando. Así que, apoyando. Lo único que falta es que alguno acose. Que nos están apoyando, que siguen el caso, que nos están diciendo que sigamos, que obviamente uno por nuestros hijos va a hacer todo.
Bien, bien, Liz. Te mandamos un abrazo. Sos recontravaliente porque estás justamente sacando tu cara, tu voz frente a este tema para que, como vos decís, esto no se repita, que estemos atentos y que nos dejemos de jorobar y que como adultos, sabemos, las mujeres sabemos y muchas veces sucede. Había mujeres también en este chat, no quiero decir, pero en general son hombres y muchas veces pasa, y que se pasan fotos, subidas de tono, eso uno lo puede saber, pero con mujeres que tal vez eligen hacerlo, que lo tienen como profesión o no, pero que eligen y quieren hacerlo, bueno, fenómeno, cada cual es libre y del que ve y de la que quiere ser vista, pero de la que quiere ser vista. No, está barra basada. Gracias, Daniel Mendoza, te mandamos un abrazo y Liz, un abrazo para vos. Hasta siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que sigas muy bien. Chao. Vamos a cambiar de tema. Tiene que ver con un hombre que lo hemos mostrado en algún punto porque es un delincuente que tuvo una condena, pero que el hombre tiene una particularidad y por eso era atractivo a la gran audiencia. El hombre se creía animal, se creía gato y murió por estas horas. Contanos, Diego, qué pasó y recordanos un poco qué es lo que hacía. La historia increíble del hombre gato, porque en algún momento se lo conoció así en la crónica policial, hizo que Giral Pedeg, este hombre que tenía 42 años, termina falleciendo en las últimas horas. Detrás de todo esto había una increíble historia, porque él primero había sido acusado, luego juzgado, por matar a su tía y a su madre. Todo esto había ocurrido en una de las viviendas que él tenía, donde aparentemente lleva a estas mujeres a que vinieran a visitarlo, y allá por el año 2019 decide terminar con sus vidas. Cuando allanan la vivienda, terminan encontrando el increíble horror, y a partir de ahí él empieza a cambiar su situación. Se transforma durante todos estos años, a partir de videos que vamos a conocer en un ratito, en una especie de hombre gato, el cual era por sí mismo grabado por otros presos que comenzaron a subir todas estas tropelías incluso a las redes. Vamos a ver y vamos a escuchar al hombre gato antes de ser hombre gato. Así se conducía en el último ingeniero, tiempo, ¿no? Incluso, claro, cuando fue juzgado, Karin, ingeniero, porque sí. Hay que considerar, ¿no?, que toda esta situación de autopercibirse un animal lo va construyendo como en esos años en los cuales estuvo encerrado. Okay. Ahora, fíjate cómo era lo que pensaba y cómo era el hombre gato. Yo no estaba acá con ustedes. ¿Pero qué cree que le ha pasado? No tengo idea. ¿Está preocupado? No. ¿Está preocupado? ¿Qué te parece? Si tierra tu mamá desaparecida, ¿no está preocupado? ¿Qué cree que ha pasado? ¿Y qué me pregunta? Como yo sé, yo soy adivino. ¿Pero qué pensás que puede haber pasado? Bueno, lo mismo que pienso, que puede pensar yo, puede pensar vos. Que usted no vive acá en Mendoza, no sabe todos los criminales que andan en la calle. No hay ningún avance. Pregunta a la policía por eso, yo no sé, no, a mí no me dicen el avance o no. Son bolivianos y se hacen quilombo toda esa zona. Toda esa zona se roban, hacen cualquier cosa y la policía no hace nada. Mi familia no le importa mi situación, solamente a ella le importa. La pregunta es si están vivas o están muertas, pero que le pasó algo malo es seguro, porque no van a desaparecer solas. Ingeniero electrónico israelí, por eso hablaba así con ese acento. Y finalmente lo encontraron culpable de asesinar a esas dos mujeres que habíamos en la foto, a su madre y a su tía. Y en el juicio, ¿qué fue lo que hacía? ¿Y por qué justamente le decíamos hombre gato? Porque al parecer empieza con esa actitud en el encierro. Mira. No. Señor Gil Pérez, no. ¿Es ese su nombre correcto? No. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. De lo contrario, usted va a tener que ser trasladado a una sala contigua al tribunal, desde la cual va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee participar, se lo hace saber a las personas que lo custodian. Pero no puede continuar gritando en la sala de debate. Bien, bueno, señor Gil Pérez, basta. Por favor,
trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala. Decía el fiscal, nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece de una patología, pero no es inimputable. Cristian Morón está en Mendoza con este caso tan impactante y ahora el final de este hombre, la muerte. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Hola Karin, Diego, ¿cómo les va? Buen día para todos, el gusto de saludarlos. Bueno, sin duda alguna que fue uno de los casos que más generó polémica, sorpresa, por lo que ustedes estaban viendo y compartiendo. Un hombre que aparte, tal cual contaba Diego, cuando llega su mamá y su tía, él mismo denunció el paradero. Lo cual fue una de las cosas que llamó la atención, porque había una cuestión interna familiar. Él estuvo, me acuerdo incluso que nosotros estuvimos haciendo la cobertura allá por el 2019, y él estaba buscando a las dos mujeres que después se conoció que él terminó matando. ¿Cómo llega a descubrirse esto? Porque una mancha de sangre en el interior de ese predio, ubicado frente al cementerio del departamento Guaymallén, un predio grande donde él vivía, en condiciones con poca higiene, en un estado de abandono. Cuando la policía va al lugar, encuentra una mancha que correspondía justamente a una de las mujeres perdidas, es detenido. Al poco tiempo que fue trasladado, encontraron los cuerpos en este predio que les cuento. Y, aunque suene verdaderamente desagradable porque es escabroso los detalles, bueno, una de las mujeres terminó siendo asesinada con 3 disparos en la cabeza y la otra asfixiada. Ambas empaladas una vez que habían sido ya asesinadas, y desde allí toda la historia conocemos. Pero esto, Karin, que estaban compartiendo ustedes, era lo llamativo una vez que estaba ya en el Ministerio Público Fiscal. El actuar de Nicolás Gil Pérez antes de ser trasladado al penal, que justamente se comportaba como un gato. Y una vez que se trasladó, ya una vez en el penal, estaban los penitenciarios, detallaban que su comportamiento habitual era también el de un animal, el de un gato. Desnudo en la celda, maullaba incluso puertas para adentro, y era muy complicado higienizarlo porque hacía tal cual como ustedes imaginan un gato, que aparte repudia el agua, era exactamente igual. Ahora, Cristian, cuenta la crónica policial que en estos años de detención, ¿no?, también incluso se conducía así con los otros presos. Buscaba arañarlos, si se ponía alguno a molestarlo, él directamente iba como un gato. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo 2 años aproximadamente. Exactamente. Sí. De pesadilla para él y el resto. Sí, exactamente. De hecho, incluso la causa del fallecimiento fue, al menos están esperando la necropsia, que es lo que en la mañana de hoy la justicia mendocina detalló, simplemente para corroborar que fue una descompensación, como se había detallado en la jornada de ayer. ¿Por qué marcó esto? Porque hace un tiempo fue trasladado con un gran operativo de seguridad al Hospital Central, producto de importantes varices que tenía esta persona en sus piernas, justamente teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se mantenía en su celda. No es que era maltratado, sino que él, su higiene, y por justamente identificarse como un animal, como un gato, hacía que las condiciones no fueran las normales. Vamos a decirlo claro, Cristian, además se movía, sí, se movía como un animal, o sea, estaba en 4 patas, así repasan pero las crónicas. Entiendo por qué no estaba en un neuropsiquiátrico. Claro, en un psiquiátrico. Estaba en la cárcel común, ¿nunca fue derivado a un neuropsiquiátrico? No, sí, fue derivado. A ver, esta persona tuvo un tiempo detenido y de hecho pierde la vida en el hospital psiquiátrico El Sauce, termina sufriendo la descompensación. Claro. Pero mientras estaba en el penal, era muy complicado para los penitenciarios higienizarlo y mismo la convivencia, porque era un gato, literalmente. No, la psiquis, y andás a ver qué es lo que pasa en la vida de una persona que hasta un momento tiene una vida al parecer normal, de repente asesina y de repente termina su vida de esta manera. Se llama licantropía, leía, parece que el perito que actuó es un hombre muy conocido en la medicina forense, Mariano Narciso Castex, dijo que es una licantropía, cosita, un ser humano que se siente animal, está incluso en los libros de psiquiatría. Sí, sí, Cristian. En su momento, porque antes ustedes estaban compartiendo videos donde se lo veía una persona normal, hablaba con su acento porque por supuesto era extranjero, pero aparte incluso muchos lo describían como un hombre de una inteligencia superlativa. Sí. Cuando pasa esto, muchos pensaron que era una estrategia
para tratar de alguna forma esquivar a la prisión perpetua, justificando por parte de su defensa que no estaba en sus cabales y que por ende se podía llegar a acceder a algún tipo de beneficio judicial haciéndose pasar por gato, ¿no? Porque era verdaderamente inexplicable cómo de un día para otro una persona se autopercibía. Lo que pasa es que lo sostuvo en el tiempo y evidentemente se trató de una patología, porque está bien lo que dice el colega. Una vez que pasó el tiempo en el que podría haberse aprovechado de esa circunstancia, pero no. Pero evidentemente lo sostiene en el tiempo. Nadie en su sano juicio, de todas maneras, asesina a una mamá y a una tía, ¿no? Pero de ahí que eso sea, digamos, el inicio de una, no sé, una situación patológica de que alguien se cree un animal, digamos, no sé cuál es la conexión, lo desconozco. Sí, además digo que habían ambas muertes habían sido tramadas, porque él la lleva hasta la casa, después las termina enterrando bajo una losa, logran encontrar los cuerpos. Ahí hay un detalle que les queremos mostrar, es muy interesante, porque esto es lo que fue pasando con el correr de los años, ¿no? Mientras se daban las pesquisas. Esta imagen y este dato de este hombre en el momento en que la policía seguía de cerca cada uno de sus caminos. Esperé, tenemos que hacer control sanitario. ¿Tiene ropa? ¿No tiene ropa? Esperé, control sanitario. Esto podría haber servido, ¿no?, para que las autoridades lo ubiquen en un pabellón más adecuado a su condición mental. Que igual él fue catalogado imputable en el juicio. Porque si bien evidentemente no estaba del todo en sus cabales, sí, por cómo fue el crimen, por cómo lo cometió, cómo lo planeó, cómo ocultó los cuerpos, consideraron que era completamente imputable. Pero y además hemos visto los videos que pasamos antes, donde él directamente a los medios decía no saber dónde se encontraban, o sea, siguiendo el hilo. Completamente su mente. ¿Cómo? Obviamente, digo, ¿sabía en qué situación estaba? ¿Sabía que le habían pasado algo malo? ¿No se hacía a cargo de la situación en absoluto? Y yo no tengo matrícula médica, con lo cual todo esto me lo compensas, pero todo aparenta que en un momento tuvo un brote psicótico que lo sacó de plano, ¿no, Diego? Y lo hizo creer que era un gato. Sí, lo termina transformando básicamente, además de ser un asesino, que tal vez en algún momento se planteó por la premeditación que algo estaba planteado en el tiempo. Es decir, él lo que hace es convocar a su mamá, a su tía, la lleva hasta la casa y les da muerte. El hombre vivía acá, vivió en Israel mucho tiempo. Mira, lo que sabemos nosotros es que estaba en Argentina aparentemente hace ya un tiempo largo. ¿Y trabajaba de ingeniero? ¿Se sabe eso, Cristian? Ingeniero electrónico. Mira, sí, tenía ese título, pasa que era una vida muy misteriosa la que tenía, porque aparte incluso en el lugar donde estaba viviendo, que era frente al cementerio, el lugar era muy, muy raro. Un predio muy grande, puertas para adentro, se sabía poco de él. Sí, quienes lo lograron entrevistar describían que tenía él una inteligencia, por lo menos hasta ese momento, ¿no?, bastante importante y que sabía de lo que estaba hablando. Bien. De hecho, llevó su teoría de paradero o buscando a sus familiares hasta el último momento. Todo cambió cuando apareció esa mancha de sangre. Pero aquí no se conocía mucho. Los vecinos, de hecho, no tenían prácticamente idea de cómo era su día a día. Bien, Cristian, ahí vemos entonces el espacio que justamente a la pantalla partida y ahora en pleno, el espacio donde él vivía, estas las dos mujeres a las que mata, parientes directos, su madre y su tía, y todo un misterio que rodea la vida de este hombre, ¿no? Que en un tiempo supo ser ingeniero y luego, bueno, que pasara lo peor, el matar. Y después, bueno, se veía en una foto acariciando a un animal. Se vivía rodeado de gatos también, y esto sucede cuando evidentemente los psiquiatras lo entienden como una patología en la que un ser humano se cree animal. Es licantropía, ¿no? Sí, le quería preguntar a Cristian, porque el detalle médico que por lo menos iba llegando es que evidentemente por su condición es como este hombre ya lo dejaron, o él se deja morir, ¿no? Porque estaba en una etapa en la que ya incluso hasta dicen no se alimentaba, digamos, había ahí toda una etapa que lo llevó a esa situación, además de estas varices que vos contabas. Sí, a ver, esta etapa comenzó incluso antes de ser trasladado al hospital psiquiátrico, porque era muy complicado ayudarlo, muy complicado higienizarlo.
Y aparte, cuando le llevaban la alimentación, como justamente seguía él en su cabeza o en su interior mental, percibiéndose como gato, se imaginan lo complicado, sí, para claro, tratar de controlar alguna que otra comida, etc. El único inconveniente que había tenido, que seguramente era, responde, vuelvo como dijo recién nuestra compañera, tampoco soy médico, pero las varices se le habían hecho producto de estar tanto tiempo acostado. Entonces ahí había tenido una complicación en sus piernas, pero no se le conocía otra complicación de salud como para entender algún tipo de que haya sufrido un ataque o demás. Fue Cristian, una descompensación, trataron de reanimarlo, no se pudo y ahí fue trasladado y bueno, después se confirmó el deceso. Sí. Está su sangre, está ya, una persona como que está ya por dentro, es algo muy, muy doloroso. Ver esto, pero que le quiero preguntar, David, si hay alguien más en la vida de esta persona, alguien que lo haya conocido de antes, que haya presenciado el juicio, alguien que se ocupara de él, al menos en los momentos en que estaba lúcido. Mira, a nivel familia no se sabe. Él cuando llegó aquí, de hecho cuando se conoció esta desaparición, estaba él solo. Los vecinos lo describían como alguien que no hacía daño, pero a su vez que no hablaba prácticamente con nadie, probablemente claro, producto de su poco español, porque le costaba mucho expresarse. Y después que pasó esto, tampoco hubo un familiar que haya llegado aquí, ya sea a reclamar la justicia por su madre y su tía, o contra él. No se ha conocido, Karin, si está, debe estar seguramente en el exterior. Pero por lo menos aquí en la provincia de Mendoza no hubo manifestación alguna por parte de algún círculo íntimo. Sí, no, bueno, en un momento dado se barajaba el tema de que las había matado porque había alguna herencia ahí dando vueltas, ¿no? Te acordarás. Y el fiscal Fernando Gusso lo describió como un asesino despiadado con plena conciencia de la criminalidad de sus actos. Acá está el tema de que él sabía lo que hacía a la perfección. Y en un momento dado, las últimas palabras de Pereg fueron: me están intentando culpar a la fuerza, quieren decir que yo hice cosas que yo no hice, es fácil usarme como un objetivo, por eso apenas hice la denuncia de que desaparecieron mi mamá y mi tía, enseguida empezaron a buscar. Es decir, el tipo sabía todo perfectamente lo que había hecho. Por eso para el fiscal y para el juez finalmente era alguien inimputable. Pero a lo largo de la historia, los asesinos más feroces, los asesinos en series, de hecho se han hecho ficciones en Zodíaco, han sido una inteligencia brillante, o sea, es no como una especie, algo la va de la mano. La parte izquierda del cerebro funciona perfectamente, pero no me sorprende porque, digamos, hay casos previos que fueron por muy eso, digo, sería interesante repasar con Cristian, porque el detalle en que él denuncia, ¿no? Volviendo al hecho que estas mujeres están desaparecidas, ¿de primera mano a los investigadores algo no les cerraba? ¿O vos decís, no, por esta mancha de sangre, porque en realidad fueron hasta la casa, allanan y ahí empiezan a ver que hay un lugar removido en el que él seguramente habrá puesto los cuerpos? ¿Fue todo tan así? Es decir, ¿qué estadio hubo entre semanas de búsqueda de estas mujeres y la denuncia? Mira, la búsqueda fue bastante intensa. De hecho, él incluso habló con varios colegas en los cuales contó detalles de cuando llegaba acá, con todo detalle de que había recibido la visita de las mujeres que estaban como vacacionando aquí y que de un momento para otro, cuando las recibió, no las vio nunca más. Entonces ahí él mismo hace la denuncia a paradero, pero claro, no había, por lo menos no figuraba como un sospechoso porque hasta el momento era el sobrino y el hijo que era visitado por su familia. Claro. Cuando comienza a hacer la denuncia de paradero y empieza a haber allanamientos por una cuestión de que era el único implicado en la justicia, se hace allí allanamientos en su casa. Y ahí cuando empiezan a ver el estado del predio, y que era un lugar muy grande, no encontraron algo removido, sino que lo que encontraron fue una mancha de sangre perteneciente a la tía. Cuando aparece esa mancha, directamente es detenido, y ahí sí, obviamente, ultiman el trabajo para poder dar con los cuerpos, ¿no? Sí, lo último. Un par de antecedentes. 2007 llega a la Argentina, deserta del ejército de Israel. Había participado de algunos conflictos armados. Viene para acá y se dedica en un principio a prestar dinero. Y él compra el terreno frente al cementerio, evidentemente con dinero que había traído. Después, evidentemente, lo que lo atraviesa es vivir en las condiciones en que termina viviendo, que son deplorables. Sí, bien. Es algo que la mente humana, andá a saber su historia, ¿no? Siempre pienso, nosotros estamos presentando este caso, hubo por supuesto estas dos muertes, estas dos mujeres vivían en Israel, tengo entendido, y habían venido a verlo porque desconfiaban de cómo vivía y de cómo estaba, pero no sabemos nada de su infancia ni de ellas, ¿no? Para que se disparara semejante trastorno tan pero tan grave que lo llegaran primero, bueno, no sabemos si tiene que ver en la muerte de estas mujeres ese trastorno.
la justicia dijo que no, porque lo pone en celda común y después se lo deriva al neuropsiquiátrico. Tendrá paz. Esas mujeres, bueno, ya, también. Cristian, te agradecemos, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Linda Mendoza está, ¿eh? ¡Qué frío! Pará, ¿cuánto está de temperatura ya? Fresco. ¿Cuánto? Eso te iba a decir. Después, si tienen un tiempito, se hizo viral en la mañana de hoy una fuente de la Plaza Independencia, del Parque San Martín, congelada. Buscala, congelada el agua. Ahora, en este momento, tenemos casi 10 grados, pero esta mañana, en diferentes puntos, bajo cero y varios grados, así que el vientito fresco, con ¿no? todo, pero esa fue la imagen de la mañana de hoy. Frío. Y el vientito fresco. Sí. Un abrazo, Cris, bella Mendoza, que esperemos que atraiga mucha nieve y turistas en esta temporada. Para todos. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, vamos a cambiar de tema, que está Paloma ahí esperando hace rato, ya está como la fuente de Mendoza, congelada con el agua, así, que tiene las trencitas. Igual esto te va a calentar, ratito, que tiene para contar, ¿eh? Que claro, sí, esto te va a calentar, digo, nosotros que vamos por la Panamericana. Esperá, que en un ratito viene Marcarián para hablar de las cuestiones de jubilados, así que presta atención en nuestro número 1144-747-55, preguntita que tengas para el doctor Marcarián, que en un rato viene. Los loros que estuvieron en un pueblo, vamos a comer rico, de todo tenemos este programa Palo Boxer, ahora sí. Sí, porque si tenés auto siguen los aumentos, ya te aumentó la nafta, ya te aumentó el seguro y ahora llega el turno nuevamente de los peajes, que en algunos casos llevan subido, te diría un 300% en lo que va del año, en esto un poco menos, pero a partir del miércoles de esta semana, Panamericana y acceso este, así que atención quienes viven en provincia y trabajan en Buenos Aires o al revés, van a aumentar. Aumentan más o menos un 20%, en algunos casos un poco menos, en algunos casos un poco más. Pero te digo, a partir del miércoles, ¿eh? Así que disfrutá lunes y martes, que todavía tenés precio viejo. Ustedes saben que está diferenciado hora pico y hora no pico en la autopista ya hace muchos años. Hay hora pico incluso los fines de semana, eso es rarísimo. Y la hora pico es en ambos manos. Porque vos decís, no sé, lunes de 7 a 10 de la mañana, y sí, es hora pico de provincia a Buenos Aires. Bueno, de Buenos Aires a provincia también te lo cobran como si fuera hora pico, ¿eh? Aunque no haya nadie en la autopista, te lo cobran como hora pico. Para las motos, hora no pico va a estar 300 pesos, precio el mismo para Panamericana y acceso este, acceso norte y oeste tiene el mismo precio. Horario pico, la moto aumenta 50 pesitos, se va a 350. Y si estamos hablando de automóviles rodados, de cuatro ruedas, dos ejes, como le gusta decir en los peajes, 600 pesos la hora no pico y ya 700 pesitos la hora pico. Si tenés el pago automático, y esto también sucede hace varios años, tenés descuento. ¿Qué es el pago automático? Es obleísta. 50 pesos, descuento, nada más. Sí, el descuento no es mucho, ¿viste? Pero bueno, algo es algo, todo suma, todo es ahorro en esta época, Karin, todo sí, es ahorro. Tenés razón. Y te ahorras tiempo, además, también hay que decirlo. Quienes viven en conurbano y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, obvio que ya tienen el pago automático, porque claro, pasás mucho más rápido, hay fila, pero es menor. Vos lo pagás por meses, una obleíta que caes por el peaje te descuenta. Y claro, al peaje le sirve porque se ahorra el cajero, se ahorra el que te cobra el peaje y entonces te incentiva a vos cobrándote un poco menos. Acá los montos son raros, pero bueno, como es automático, no es que te tienen que dar el cambio, ¿viste? 2.75.20 para ser precisa la moto en hora no pico, 330.25 en hora pico. Y acá tenemos también los valores de automóviles. 550.40, te lo redondeo si vas en un horario donde hay poca gente en hora pico. Pero si vas en los horarios más fuertes de circulación, vas a estar pagando 660.50. Te recuerdo estos valores vigentes desde el día miércoles. Bueno, fuiste el piste, perdiste. Yo que la llevo al colegio, a las chicas, te puedo ir, obviamente voy por colectora, pero como se levantan tarde, a veces tengo que ir por el peaje. Madre de Dios, se terminó. ¿Se levantan o se levantan? ¿No pensaste en rollers, patines, sí, algo por la, para el acceso tiene, mira, me falta en cualquier momento. Hola, bueno. Popochi, ¿cómo Hola. Está ahí? ¿Cómo estás, mi amor? Está detrás del estudio, está un poco complicado de fresco. Está fresco, Larry. Está fresco el aire y el asunto. Hay que aguantar. ¿Sí? Bueno, es el doctor Marcarián que siempre viene y en este con una... Ay, mira, con la carpetita me vino. Hola, sí, doctor. La carpeta. ¿Está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cómo están ustedes? Me alegro. Una alegría estar con ustedes. Y muchas con gracias. Todos. Gracias. Y una alegría lo que venís a contar. ¿Cómo es esto de que el Estado anunció que paga juicios? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la verdad, estamos desacostumbrados a las buenas noticias, sí. Pero últimamente
Ahora el gobierno nos está acostumbrando a algunas buenas noticias. Bien por eso, bien por eso. Así que bueno, los juicios que estén firmes, sí, van a ser pagados en efectivo y a toda la gente que está esperando. Son muchas sentencias. Ahora, claro, ¿Qué demora tenían? Y las demoras son eternas las demoras. Las demoras eran eternas. Hay gente que está esperando años que le paguen. Hay gente que espera 12 años a que le paguen. Hay gente que fallece esperando que le paguen. Claro que sí. Hay gente que cobró el retroactivo, porque esto pasa así. La gente que hace el juicio y la ANSES le pagaba, digamos, cumplía con lo que le pedía el juez de que pague la sentencia, lo que le ordenaba el juez que le pague la sentencia, estaba bien y cobraba el mismo mes, unos días después que cobraba el retroactivo, cobraba su sueldo actualizado. La gente que hacía el juicio, no le pagaba ANSES y hacía el reajuste, el juicio para embargar los saberes al ANSES, ejecutárselos, sacárselos de la cuenta ANSES, pasarlos a la cuenta del juez y después pasárselo al CBU de la persona, esos no cobraban nunca el sueldo actualizado. Ahora, Norberto, yo te quiero preguntar, porque no es la primera vez que se anuncia que ANSES va a pagar los juicios. ¿Esta vez es verdad? ¿O después ANSES va a apelar a último momento y los jubilados no lo van a cobrar? No. Lo que pasa es que la palabra juicio, sentencia definitiva, hay que ver cómo la interpreta la gente de ANSES. Claro. A la que espero que le pases tu gener cerca. Sí. Porque se han portado muy mal con los jubilados. Ahora, doctor, porque el tema es este. Sí. Ellos pueden entender que la sentencia definitiva es cuando queda definitiva por la que fue hasta la última instancia la Corte Suprema de Justicia. Claro, por eso te pregunto. Eso no puede ser, porque las sentencias son de primera instancia, ANSES las apela siempre, van a la Cámara, que son tres jueces, y cuando llega ahí, generalmente algunas, muchas, no las apela. Entonces les queda firme porque se les vence el plazo para apelar. Claro. Entonces esas también son sentencias firmes. Lo que pasa con ANSES es que se ha pasado tirando el dinero de los jubilados que han ahorrado durante tantos años, han puesto el dinero confiando en esa caja y han pagado un montón de cosas. El fondo de garantía, ¿no? De sustentabilidad. De todo. El fondo de garantía no sabemos si al cómo que no sabemos si existe, porque yo escuché una reunión con Chiche Helun, el presidente, y Esper, que decía que creían que no existía más el fondo de garantía. Al cómo legalmente hemos llegado, tiene que existir, sería un escándalo si no existiese. Bueno, pero estamos acostumbrados a los escándalos, porque sí, no son de este gobierno, son de lo que nos dejaron. Acuérdense que ANSES es un organismo multimillonario que pagaba de todo, pagaba préstamos, pagaba 18 millones y medio está pagando ahora de servicios de ayuda social, y todo lo sacaban ¿de quién? Del dinero que ponían los jubilados y los impuestos. Ahora, que doctor, le hago un par de preguntas que son interesantes, porque hay gente que tal vez está alegrando, pero muchos tienen que saber que si vos iniciaste una demanda, no sé, hace 10 años, ¿no? Supongamos, puede tardar, apelación de por medio, ahora eso se va a actualizar vía qué tasa. Y hay que decirle al jubilado, porque yo conozco casos, que cuando cobran, supongamos, le pagan 10 millones de una demanda, primero está lo que arregló con el abogado, que obviamente se lo va a llevar en ese momento, pero también paga impuestos a las ganancias, esta historia. O sea, yo estoy cobrando un juicio y además me sacan impuestos a las ganancias, en algunos casos hasta el 35%. Depende de los juzgados. Algunos juzgados sacan la sentencia el agregado a las ganancias y otros no, entonces hay que apelar y nosotros tenemos los fallos que son favorables al jubilado, entonces realmente cuando cobran se lo descuentan del retroactivo y después nosotros tenemos que ir y apelar y conseguir que le devuelvan el dinero de ganancias, que va a tardar unos 6 meses más como mínimo para que se reencuentre con ese dinero. Norberto, ¿y cuánto cobra más o menos en promedio? No sé, pero ¿cuánto termina llevándose de bolsillo un jubilado? En un retroactivo, sí. Y hablemos de 2 millones, 3 millones, 4 millones, 40 millones, 100 millones. Claro, depende mucho. Depende del trabajo que hayan hecho en su vida, de los últimos 10 años que hayan aportado. Entonces, claro, y además de la sentencia, porque claro, la sentencia siempre va a ajustar del 70 al 86%. ¿Cuánto van a cobrar el mes que viene? Y con bono y demás, ¿hay unas plaquitas? Creo que tenemos, sí. No, que lo diga directamente el doctor. Tenemos unas de la semana pasada. Dale. En julio estamos en 285.000 para la jubilación mínima y 242.000 para lo que es la PUAN.
No es mucho dinero. Estamos incluyendo el bono. El bono siempre viene. Claro. Pero la verdad es que dentro de todos los males que hubo, tengo el caso, por ejemplo, de mi hermana, que no quise llevarle el juicio yo porque es como con los médicos. A veces uno no quiere llevarlo de un familiar. Ganó el juicio y hace bastante, mucho tiempo que espera que le aumenten el sueldo. Pero esta noticia que ha dado el gobierno es buena para los jubilados que hicieron juicio, pero los jubilados que hicieron juicio ni siquiera piensan en cobrar el retroactivo. Ellos lo que quieren es que le aumenten el haber. Entonces, claro, claro, claro. Y como entonces ellos están esperando que les aumente el haber. El retroactivo no lo quieren, prácticamente claro. A veces hasta... Sí, es que no es un monto muy grande. Ahora, se está dando es importante, desde enero, pero Norberto, desde febrero, para ser precisa, por primera vez en décadas, que la jubilación mínima, incluso con el bono, no alcanza para la canasta básica de pobreza. Y no te digo la canasta del jubilado, que sabemos que es mucho más alta por los remedios. La canasta básica de pobreza de la Argentina, la normal, la jubilación mínima incluso con el bono ni siquiera llega. No llegan porque la Corte Suprema dijo que la movilidad jubilatoria la tenían que tratar los diputados. Hace 6 meses que están dando vueltas, se aumentaron el sueldo y no hacen absolutamente nada. Y hoy día lo único que hacen es hacer proselitismo, porque el gobierno dijo, bueno, yo quiero llegar a 9 de julio, y yo, bueno, lo que se trata de hacer es tratar de que no se llegue a 9 de julio, que saquen una ley sobre tablas, cualquier cosa. Y todo lo que leemos, los proyectos que leo de los sí. diputados, o son genuflexos porque quieren quedar bien con el gobierno, cosa que yo creo que Milei lo debe detestar, porque lo peor que hay es tener un tipo que se arrastra y dice, yo cualquier cosa, yo les pago un 8%. No, Milei ya dijo que el ajuste fiscal es lo más importante y ahí la topadora no. pasó en las jubilaciones. O sea, lo que pasa que es ese problema clásico. Nosotros no, los jubilados, no tienen quien los defienda. Entonces, como no tienen quien los defienda, los que lo tienen que defender, porque lo dijo la Corte Suprema de Justicia, son los diputados, no se ponen de acuerdo. Dicen cosas estrafalarias, salen con ideas Marcarían, perdón, sí. En relación a esto, ¿usted llegó a ver algún proyecto superador que tenga alguna fórmula de movilidad jubilatoria mejor a la que hay? No, el único proyecto que había que vino a diputados, que no era el mejor, era que se ajuste por el índice de precios al consumidor y que se agregue en marzo un plus por el RIPTE, que es el índice de los sueldos de los empleados estables. Entonces, con eso a lo mejor se podía recomponer un poquito. Pero no inventaron nada más, porque le dijo el gobierno, bueno, digan de qué impuesto va a salir eso. Entonces, bueno, que lo saquen del fondo. No estudian, porque ellos tienen asesores, pero no buscan la fórmula para la cual hagan eso accesible. Yo siempre dije, la ley la pueden hacer en media hora. En media hora se hace una ley. Pero el asunto es de dónde sacamos el dinero. Yo sé que en ANSES entran 120 impuestos y por eso ANSES siempre fue una caja millonaria y tuvo. Pero lo que pasa es que ahora hay 18 millones y medio de personas que reciben pagos del ANSES. Y no es todo el dinero de los jubilados. Los que aportaron están bancando todo ese grupo que no está bien porque necesitan. Pero yo preferiría que en vez de que le den una limosna, que les hagan un microemprendimiento y les den un para hacer una pyme y entonces se liberen de la cadena de esclavitud que tienen de que lo llevan de la nariz a algún partido político. Eso sería lo ideal, Norberto. No, nosotros somos cinco extranjeros, luchamos por la libertad de la persona y nos odiamos ver la esclavitud humana. Sí. De gente que va por un mendrugo a hacer una cola, a desfilar por la 9 de julio, a llevar un cochecito. No. Es vergonzoso. Se entiende. Norberto, muchas gracias. Al menos viniste para dar una buena. Nos vamos ahí con las caras largas porque si se trata de reclamos estamos llenos para las autoridades. Pero la buena que quede, ¿no? Y el comienzo del pago. ¿Se sabe para cuándo empiezan a depositar el dinero a la gente que ya tiene sentencia? Sabe. Dependemos de ANSES. Lo anunciaron, por lo pronto. Pero no dijeron Paloma es muy sensible y realmente... Hay tantos anuncios que se hicieron que después no se concretaron. Tiene razón. Exactamente. Ojalá que esta sea la excepción. Exacto. Gracias, Norberto. Doctor, ha sido un placer. Gracias a todos y que Dios los cuide mucho. Gracias, igualmente. Algunas preguntas que han llegado se las trasladamos directamente acá a Producción Las Leyó y se las trasladamos al doctor, porque si no estamos... El programa tiene muchas cosas. Che, antes de seguir...
¡Ya terminó Gran Hermano! ¡Se terminó Gran Hermano! ¡Claro que sí! Tenemos todo, todo, todo lo que pasó ayer con Dada de Sueño vino. Él, de Juan, estrella del... ¡El puerto! Me acosté a las 4 de la mañana dándolo todo por ustedes. Porque ay, te tengo lo pido. Detalles exclusivos. ¿Cómo montoncito? Exclusivos del final y de la fiesta que pasó ayer anoche. Pasó de todo. Y el detrás de cámara. Eso ay, es lo que las cosas saber. Que he visto. El las uruguayo. Cosas que vi. Dios mío, las cosas que hice. Ah, no, bien, eso no. No, eso no, por favor, te lo pido. Bueno, a ver, inflación. Gracias, se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Es una antesala a lo que puede llegar a pasar con el número de Nación. Paloma, ¿cuánto dio? Detalles exclusivos. De la... No, mentira, yo no tengo nada exclusivo, chicos. Son todos informes. Salió la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Y vos lo decías muy bien, Karin. El viernes sale la del INDEC, que es la que te mide todo el país. Y siempre la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que sale unos días antes, nos permite como una suerte de preaviso de lo que puede pasar. Y algo que venían diciendo las consultoras y que se confirma con este dato es que la baja en la inflación, la desaceleración de la inflación, que no quiere decir que los precios bajen, no, quiere decir que suben pero menos, que estaban subiendo cada mes un poquito más lento, bueno, eso se terminó. Y en junio la inflación volvió a subir. 4.8 fue la inflación en la ciudad de Buenos Aires, sería casi medio punto más que el mes anterior, más que el mes de mayo. El acumulado en lo que va del año llegó al 89%, redondemos si crece en 90%. Y yo te pregunto, ¿tu salario subió un 90% en lo que va del año? Y no. No. ¿Y no? No. Claro, por eso es lo que te dicen, che, pese a que la inflación baja, bueno, justo este mes volvió a subir, pero pese a que la inflación está bajando tanto, la economía no repunta. Y no parece encontrar su piso, porque cada mes el índice de actividad económica sigue bajando al subsuelo. Claro, la gran mayoría, el 70% de la economía de la Argentina es el consumo interno, es lo que vos, yo, los que están detrás de cámara, compramos. Si el bolsillo no le gana la inflación, por más que la inflación baje, vos no vas a comprar, lógicamente. Y no. Bueno, esa es un poco la explicación de lo que está pasando en la macroeconomía. Pero la inflación en mayo, entonces, en la ciudad de Buenos Aires volvió a subir un poquito, medio punto más que el mes anterior. 90% acumula casi en lo que va el año y un 272% en la interanual. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, en mayo, los precios son casi 4 veces más altos de lo que eran en este mismo mes del año pasado. Ay, 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 ay. ¿Cuáles son los rubros que más lo impulsaron? Y tenemos sí. Educación, altísimo. Oh, quienes yeah. manden a sus hijos a una escuela privada, imposible. Lo saben. Las cuotas están subiendo y mucho. Y también los gastos en la vivienda. Porque subió la luz, porque subió el gas, porque subió el agua, que van a seguir subiendo encima de los meses que vienen y son el índice que más aumentó en la ciudad de Buenos Aires en mayo. Por el lado de los alimentos, si querés una buena noticia, subieron pero menos de la mitad del promedio en el mes de mayo, pero si ves el interanual, van casi un 300% por encima de la inflación general, o sea, los alimentos y su precio sigue siendo un problema. Todo esto que te acabo de contar, ciudad de Buenos Aires, pero nos permite tener un anticipo de lo que puede seguramente llegar a indicar también el INDEC, cuyo dato sale el viernes a las 4 de la tarde. Así que el viernes, o mejor dicho, el lunes, te lo vamos a contar. Dios mío, 272%. Ya no, los números del año pasado son irrisorios, realmente. Y los chicos, yo no sé, la verdad que hay gente que todavía sigue teniendo ganas, afortunadamente, porque es tremendo lo que sale. Bueno, pero cada vez nacen menos niños y es obvio, sí, sí, es imposible, sí, claro. Es literalmente imposible. Sí. Ya, colegio privado, imagínate lo que implica un bebé, no. Los gastos que implica un bebé. Ni te cuento si evidentemente tienes que irte a trabajar y dejar a alguien que lo cuide, que, lo cuide, que es otro trabajo. Quiero decir, o sea, realmente se pone muy complicado. Pero bueno, sí, es más leve cuando se trata de formar una buena red, ¿no? Y de que te pase la ropa a Pirulo, Mengano, y así como estamos sobreviviendo, creo yo, ¿no? En definitiva, ¿quieres agregar algo más, Palo? No, esto que decía Lola, ¿no? De las tareas de cuidado, que son carísimas y que está pasando mucho en mi generación. Yo tengo 36, ya mis amigas empezaron a tener hijos. Que vuelve esa duda de, che, yo quiero seguir laburando pese a tener un pibe, quiero volver a trabajar, pero si pago la niñera, me sale más caro que lo que me pagan en sí, mi trabajo. Claro, claro. Entonces muchas mujeres terminan renunciando a su trabajo y criando hijos, pero sin quererlo, simplemente por una situación económica. Ellas preferirían seguir laburando, pero no les dan las cuentas. Es bien. Así. Paciencia y mucha ayuda de parte de la comunidad, creo que es lo que nos puede llegar a salvar. Y ahora sí, está Mati Lanzi con este tema del robo. Hola Mati, ¿cómo va? ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Karin, equipo? Nos encontramos en Montevideo al 1780, barrio de Recoleta, porque aquí se encuentra la boutique de lujo donde comienza todo. La dueña descubre que le faltaban tres carteras valuadas en $14,000. ¿Cómo? Estamos hablando de un robo millonario que al parecer habrían cometido dos mujeres, tres carteras, Gucci era su marca, claro. Y la dueña lo que dice es, esto lo voy a investigar yo, porque son carteras de una edición limitada. Entonces dice, esto es fácil de rastrear, no denuncia a la policía y lo que hace es meterse en Marketplace, aquel sitio de compra y venta por internet de cualquier artículo. Siempre uno se puede encontrar lugar. Ahí desde un departamento hasta un tornillo. Se mete, las busca y encuentra esas tres carteras, las mismas, mira, idénticas a las que le habían robado de su local de acá del barrio de Recoleta. Lo que hace la dueña ahí sí es alertar a las autoridades del Ministerio de Seguridad, que van a decirle cómo iban a proceder para poder recuperarlas. Es en ese momento cuando este fin de semana, en un bar situado en Arévalo al 1700, en el barrio de Palermo, muy cerquita del canal, ahí es donde la dueña pacta el encuentro con estas dos delincuentes que se acercan al local, ingresan al local, y ahí estaban esperándolos las autoridades del Ministerio de Seguridad y también policía de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a verlo, si les parece, en el tape. Dale. Para después seguir comentando qué es lo que pasa en ese momento. Mira. Esto es, Karin, lo que empezaba a pasar. Estaba incluso el propio secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravets. Ah, ¿estaba ahí él? Sí, porque, no sé, plantearon un operativo raro, distinto. Yo les diría que hasta por momentos se transformó en una especie de película, ¿no? A ver. Porque, fíjate, ellos estaban sentados tomando un café. En realidad, muchos de los que están sentados ahí son policías encubiertos. Ajá. Estas mujeres lo que van a hacer es a venderle directamente a la dueña las carteras. Ah, entonces, ¿se saludan? ¿Son las que saludan ahí? Son las que se saludan. Ahí previo está. A esto habían arreglado la cita acá en este lugar. Entonces van a tomar un café, se las muestran. Pero mirá lo que va a pasar segundos más tarde cuando, claro, a partir del saludo. Son carteras chiquititas, son las caras esas Gucci. Sí, sí, están valuadas las tres más o menos en $14,000. En realidad ellas se las habían logrado robar $5,000 cada una. Al estilo mecheras. Y acá ponemos en juego lo que viene pasando, ¿no? Con este tipo de robo. ¿Y ahí? Ahí es cuando ya van directamente los oficiales, que están todos camuflados. Pero fíjate que una cámara del interior del lugar ahora te va a dar la vista de lo que pasa cuando son sorprendidas y cuando les dicen, chicas, muéstrenos las carteras, ¿de dónde las sacaron? Bueno, estas mujeres obviamente que no podían explicarlo, son chilenas ambas. Se cree incluso que ya habían ido a robar en otros puntos. O sea, eran cerebro y mano. Mano, o sea, de no obra. No eran perejiles, no. No. ¿Siempre artículos de lujo, Diego? ¿O tenían botines de todo? No, solían robar artículos de lujo. Acá ahora se está rastreando lo que habían robado tiempo antes, lo que ellas en realidad venían ofreciendo a través de Marketplace, que además es un sitio en el cual vos podés comprar lo que quieras, podés ofrecer lo que quieras, nadie te audita. Acá no hay un seguimiento del vendedor o del comprador. Entonces, lo que pasó que cuando esta mujer va directamente con esas pruebas, dicen, vayamos directo a atraparlas para que tal vez este tipo de situaciones evidentemente no sigan pasando, ¿no? Y además hay una red que es interesante porque los policías que estaban encubiertos las hicieron ir también hacia un auto que las había llevado a la zona. Les encontraron armas, además. Claro, en el auto había un hombre que era argentino. Mira. Y en la guantera tenía un arma, pero tenía un arma cargada. Mira, son Remini. Claro. Y son carísimas, perdón, Lola. No, sí. Son el motivo de lujo y descompostura de mis amigas. O sea, que encima eran Pepita la pistolera. Porque tenían armas cargadas. No, pero fíjate cómo estaban armados. De hecho, en su momento, yo no sé si vos te acordarás, hubo hace unos años que se detectó una red de carteristas en el subte que eran todos chilenos. ¿Te acordás? Porque además, lo que suele pasar muchas veces es que vos, si querés comprar algo de Marketplace, a veces podés también caer en la trampa y terminar de manera trágica. O te terminan robando, no, o lo sabe que cuánto, te terminan vendiendo. ¿A cuánto las vendían, no? ¿A cuánto las vendían? Bueno, 14.000 no entre las tres, pero básicamente era, lo que estaban, sí, pero por eso mismo, ponele que te las cobren a la mitad porque son usadas, bla, bla, mínimo ahí $6,000 estarían pidiendo. Sí, 6.000, dos por cada una, $6,000 o $7,000. Ahora, acá hemos presentado casos de gente que ha ido a hacer una compra de una moto o de un auto y han terminado asaltados. Sí, o terminan muertos. O muertos. O terminan muertos.
A ver, no voy a salir a defender la plataforma convencional por la que compramos todos, pero la calificación la de los vendedores. ¿Qué? La de Galperín. La de Galperín, no, digo. MP. A ver, la calificación de los vendedores. Sí, la calificación de los compradores. Hay otras herramientas que ayudan. Se hacen cargo de cosas cuando pasan lo que no. Se hacen cargo. No, pero aparte una cuestión. Cuando vos vas a vender una cartera de esta marca, hay que ver si te dejan venderla, porque muchas veces las marcas no permiten hacerlo a través de una plataforma oficial como MP. Por eso usan el Marketplace. Sí, sí, por eso estas cosas no hay que comprar en Marketplace. En realidad no habría que comprar nada, pero bueno. No, mucho pero menos hay gente una cosa que así. Vende, y hay gente que vende bien. Yo, una compañera nuestra acá del canal, antes de entrar al aire, nos decían. Yo me compré un montón de cosas, pero tenés que tener precauciones. Obviamente no comprar artículos caros. Tener seguro que no sea una falsificación, encontrarte en un lugar público. Sí. ¿Por qué digo no comprar artículo caro? Porque muchas veces gente denuncia que va con mucha plata y en verdad te chorean. ¿Entendés? Exacto. Claro. Pero yo me he comprado ropa usada por Marketplace. Mira. Sí, lo que pasa es que son pocas las herramientas de seguridad que tenés. Tenés que tener muchas precauciones. Siempre encontrarte en la calle, siempre montos baratos, mercadería que no sea atractiva para que te la choreen. Es riesgoso, claro. Que no, pero aparte de una cartera de este porte. Hay que vivir con inteligencia. No una con inteligencia con C, sino con Z, la que se utiliza para hacer procedimientos. Vuelvo a Matías, que estaba con la información y está en el lugar y también que lleno de cámaras por todos lados, o sea, es una zona completamente céntrica y muy hermosa de la ciudad. Sí, Karin, pudimos dialogar con la dueña, no quiere hablar, no quiere hacer declaraciones, ella está con miedo y está también con mucha bronca también porque dice que se siente muy desprotegida. Y los escuchaba y recordaba aquel caso que cubrimos en junio del año pasado, junio de 2023, caso de un carnicero. Rubén era su nombre, había pactado también por Marketplace un encuentro para comprarle un auto para el hijo. Había ido hasta Castelar para efectuar la compra. Los delincuentes lo terminan emboscando y los delincuentes jamás tuvieron en propiedad ese auto que vendían por Marketplace. O sea, ellos le sacaban fotos a un auto de la calle. Claro, de un lado, sí, otro, total. Que no estaba en venta. Claro, nunca le pidieron ningún papel y terminó yendo con toda la plata. Y bueno, obviamente el peor de los finales para este caso de Rubén, me acuerdo del carnicero de la Ferrer, que justamente delante de su hijo y de su esposa lo terminaron matando, asesinando por querer comprar un auto justamente en un regalo para el hijo y terminó de la peor manera también una compra por ese sitio que, también agrego, no pide validación de datos. Nosotros estamos acostumbrados en que muchas aplicaciones te pidan sacar una foto al DNI, sacate una foto vos y ahí te validan tu información. Bueno, acá tampoco sucede ninguna de esas cuestiones. Gracias por los datos, Mati, siempre es importante. Funcionamos como servicio, ¿no? Atención, con mucho cuidado. Gracias, Mati Lance, hasta luego. Está medio desabrigado ese chico. Nuevo look en el pelo, ¿viste? Flequillito, pero. Te falta el gorro, los guantes, todo. Escúchame. Lindo. Ay, lindo, Mati. Vas a tomar cafecito que hace mucho frío. Bueno, por favor. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, te duele todo? Mucha gente enferma con esta bajada de temperatura. Vivita Forte antigripal, el té caliente más completo. Todo lo que necesitas para sentirte mejor, con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. Solo 700 pesos cada sobre. Un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita Forte antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos, todo en uno con la sensación reparadora de un tecito bien, pero bien caliente. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Hace redín. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años. Con Farmacapil, este compuesto revolucionario que no es tóxico, no les hace mal a la cabeza a los chicos y a los piojos les impide respirar. De una, eliminándolos naturalmente lo más rápido posible. De venta en farmacias, claro. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios donde tal vez no hay tanta plaza y tanto árbol, uno dice, ay, qué lindo despertarse con ruido de pajaritos. Pero en Hilario Ascasubi, que es una localidad que ya vamos a tomar contacto con ellos, el ruido de la naturaleza suena como el infierno. Mirá.
porque no es naturaleza, es un infierno, claro. El loro está buscando. ¡Cambio! Ahí llegó uno. Se quedó, se coló por acá. Un pueblo invadido por los loros. Darío Becker es habitante de Hilario Ascasubi, hace mantenimiento. ¿Cómo estás, Darío Becker? Un placer saludarte. Hola, Karen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por suerte y por ahora, todo bien. Contanos dónde queda Hilario Ascasubi. Hilario Ascasubi está al sur de Bahía Blanca, en la patita de la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros al sur. Estamos al medio de lo que es la patita de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacen los loros ahí? ¿Por qué fueron todos ahí? No me imagino, porque aparte, además, no es que fueron repartidos, no, están todos juntos ahí. Contanos esta locura que están viviendo. Sí, mira, Karen, esta problemática viene de hace rato. Lo que pasa es que año a año se incrementa porque los loros se siguen reproduciendo, no tienen depredadores naturales, no hay nadie que los espante, entonces todos los años cada vez son más, y en Ascasubi particularmente se instalaron en la zona urbana. Tenemos otras localidades con loros, esto afecta desde Bahía Blanca hasta Patagones, pero en Ascasubi realmente es muchísima cantidad de loros que se han venido a dormir al pueblo, ¿no? Ahora, Darío, te hago una consulta. Justamente estás dando en el clavo. Acá el problema es que no hay depredadores en la zona. ¿Cuál sería el depredador? Digo, la municipalidad ha tomado medidas en el asunto, hablar con Flora y Fauna, a ver de qué manera se puede hacer. Digo, porque yo conozco otras localidades donde ha pasado algo parecido. Y aguilucho, carancho, etcétera. Entran ayuda a poner una especie que hace el equilibrio. No sé qué hicieron allí. ¿Lo hicieron? Mira, acá en el municipio en el 2018 se instaló un láser verde fijo que recorría hacia un barrido de toda la localidad y eso ayudó en un tiempo, pero el loro es un animal inteligente. Entiendan de que aprenden a hablar. Entonces, ¿qué es el láser verde? Se adapta. El láser verde es algo similar a esto que tengo yo acá. Sí, claro. Ah, ok. Sí, un puntero. Hace un punto, sí, ¿y el loro un puntero láser, y hace un barrido, hacía un barrido del pueblo y con eso se espantaba, pero después el loro se adaptó, entendió de que no era un riesgo para él y dormían dados vueltas, lo que apuntaba el láser. Darío. Y no se iban. Dormían dados vueltas. Loco, apagame la luz que molesta. Dale. Darío, lamento avisarte y avisarles que esto es culpa del hombre. Y claro. O sea, que el loro esté ahí es porque, chingú, nada, se quedan, sí, sin señor, montes, sin árboles, sin su hábitat natural. La verdad que llama la atención que sea solo en el pueblo. Ahora, ¿qué complicaciones cotidianas producen esta migración, esta invasión de estos pobres loritos que se quedaron sin casa? Sí, mira, el tema del loro es barranquero, o sea, no es de monte, no es del, o sea, es barranquero. Entendamos que el nombre dice que vive en las barrancas y anida ahí. Acá no es por falta de monte, porque cercano al pueblo tenemos arboledas grandes, frondosas, y no van a dormir a esos árboles, o sea, vienen al pueblo. Entendamos de que también sí vienen a la zona porque hay siembra de cereales donde se alimentan, claro, comen maíz, girasoles, comen la roseta también, o sea, todo lo que es cereales o granos lo comen y sí, se vienen acá en la zona, pero después en verano se van a la parte de las grutas, allá donde están las barrancas y ahí anidan y ahí tampoco tienen depredadores naturales. Pero realmente el hábitat natural del loro no es. Pero ustedes sufren de cortes de luz. ¿Qué es lo que produce que ellos se posen generalmente, mira, en todos esos cables, todos juntos encima? Mira, yo hago reparaciones y hay muchos clientes que me han venido a que yo les haga el informe, porque antes, en un tiempo, la cooperativa eléctrica de acá reponía o reparaba los artefactos que se quemaban por los cortes de luz que provocan, porque son tantos los que se cuelgan en los cables. Nosotros tenemos un tendido eléctrico externo, no es subterráneo, y se hacen tanta cantidad de loros que se tocan los cables, provocan cortes de luz. Claro. Con los picos cortan los cables de luz, de internet, de telefonía. O sea, generan gastos en todos los sentidos. En lo agrario y en lo urbano también, porque las empresas realmente tienen que costear con muchos gastos a consecuencia de los loros, porque con los picos rompen los cables, inclusive las mamposterías. Hay lugares, ustedes imaginen que hacen sus nidos en las barrancas, o sea, claro, rompen la piedra. Entonces, muchos son los problemas que tenemos. Inclusive tenemos un vecino de 54 años que murió por psitacosis. O sea, no es un dato menor. Las heces de los loros que duermen en los cables caen en las veredas
Y estas heces, después vos pasás, caminás, no las podés barrer, porque el polvillo de las heces lo inhalás y te podés contagiar la enfermedad. Oh. Las plumas también. Pero la terminás respirando, no puedes... porque están en la calle, están en todos lados, vos caminás por la calle y lo terminás respirando. Eso es lo peligroso. O sea, esto ya es una cuestión, pero esto ya es una cuestión de salubridad. Pero quiero decir, o sea, tendrían que estar interviniendo varios de los ministerios, o bueno, no sé exactamente a qué corresponde. Pero fauna y flora seguro. Alguien que también tenga en cuenta lo que es la limpieza. Y tercero, quiero decir, las compañías eléctricas también deberían ver si pueden intervenir desde alguna manera. Claro. Quiero decir, como hacer empresa privada, ¿no? Desde todos los lugares. ¿Qué se sabe entonces, Darío, de todo esto que mencionó nuestra compañera Lola? ¿Qué institución se está haciendo cargo a todo esto? Ninguna. Ah, hermoso. Ninguna. Realmente, claro. Desde el 2018 que venimos con esta problemática, ya tuvimos reuniones. Hace poco tiempo nos reunimos con concejales, pero ellos no tienen la forma de llegar a fauna. Yo he escuchado a gente del CONICET que habla desde el desconocimiento, porque no está acá en la localidad, no ha venido a dormir una noche y escuchar el bullicio, porque es contaminación auditiva, las heces, todo. La rotura de cables, el riesgo de la enfermedad, hay un montón de cosas y nosotros estamos realmente desamparados y queremos ahora, buscar una solución, por eso hablando... también... Sirve esto de hacerlo viral. Claro, ¿entendés? Por supuesto, Darío, y para eso estamos, y nos encanta. Flor y Fauna ya es la segunda vez que lo nombramos en el mes. Yo no sé si por este ajuste del Estado, por los carpinchos. Yo no sé si por este ajuste del Estado, que sabemos perfectamente nosotros que en todas las reparticiones públicas se está faltando mucha gente, porque lógicamente hay un recorte inmenso y se han paralizado muchos lugares. Sí, pero habla del 2018, significa que este es un problema de muchos viejo, años. Muy viejo. Pero en el ahora... 2018 murió la primera persona. Ah, no, con claro. 54 años. Pero no importa quién esté en el gobierno, necesito... lo importante es que hay alguien que no se está haciendo cargo. Pero por eso, quiero saber si alguien hizo un amparo judicial, si empiezan a mover los vecinos judicialmente este tema, contra intendencia, flora, fauna, no lo sé, pero sí, el Estado tiene que estar presente en este punto. Están viviendo una pesadilla realmente con estos animales. ¿Hicieron amparo judiciales? No. Sí, los concejales buscaron notas de las compañías afectadas, ya sean las cooperativas, las empresas de cable, de telefonía, hicieron todo un informe y eso se iba a elevar para ver si algún ente nacional, provincial, podía dar respuesta, porque ya te digo, no hay con qué darles a estos bichos. Hemos intentado espantarlo con ruidos, porque vos le haces ruido y se vuelan, pero si no, todos los vecinos no hacen ruido, ¿me entendés? Sí. Se vuelan desde mi casa y se van a la del vecino, claro. Y si el vecino no hace ruido, se quedan. El láser funcionó un tiempo, se rompió, pusieron uno móvil, ahora el municipio dice que no lo consigue, cosa que no es así porque en internet figura, sale 1,5 millones, pero no es accesible, Darío, para un vecino. Darío, ¿y vos sentís que la no respuesta que hay desde el Estado tiene más que ver con la desidia o con el desconocimiento de un fenómeno que no saben cómo atacarlo? Yo creo que es el desconocimiento, más que nada, porque ya te digo, yo he escuchado a personas del CONICET que deben tener un título buenísimo, pero hablan desde lo que leen en internet o de lo que han estudiado en un libro, y realmente tienen que estar presentes para entender y saber lo que es. Yo los invito a cualquiera, le pagamos la estadía para que vengan y pasen una noche. Hay sectores del pueblo que no se puede escuchar el tele realmente del bullicio que hacen en las noches. No, es terrible. Imposible, Darío. De verdad que esperamos que esta exposición que tiene el tema en nuestro programa llegue a donde tiene que llegar, por el bienestar, por sobre todo porque ya falleció una persona. Y si se puede comprobar que sea justamente por esta invasión de animales, es algo grave, gravísimo. Más allá de la vida cotidiana que se ve completamente interrumpida. Pero me parece que van a tener que empezar a accionar judicialmente, concretamente contra autoridades que deben hacerse cargo de esto. Les deseamos lo mejor y, no sé, biólogos, gente del CONICET, que ayude y les dé una solución incorporando alguna especie, seguramente animal, que sea, bueno, predador de estos animales para lograr el equilibrio. Gracias. Te mandamos un muchas beso, gracias, Darío. Gracias, por el espacio. Por favor. Gracias. Muchas gracias. A Todí Hilario Ascasubi. No había escuchado nombrar ese nombre a ese pueblo, así que un abrazo para ellos también. Ojalá que pronto encuentren una solución. Me vienen las películas a la mente, ¿no? Sí. Los pájaros, la famosa de Hitchcock, claro. Que eran, atacaban. Sí, pensar, sí. Maravilloso. Y después me vino una más graciosa. ¿Cuál? La de todos los pajaritos del corto, corto de Disney. De Pixar. Sí, el corto sí, de sí, Pixar. Sí, están todos los pájaros y se caen porque viene un pájaro enorme. Es para poner un poco de humor. Para la deforestación, las inundaciones, no son solamente las consecuencias del desastre que hizo el ser humano. Esto se escapó también de las manos. Por los granos del pueblo. Está bien, todo perfecto, pero no exterminación. Perdóname, no exterminación, relocación.
Pero vamos, no, porque a ver. No se solucionó todo matando una especie. No, está bien, pero tengo, quiero decir algo. Hola. Sí, sí, sí. Claro, no, no. Y no puedo hablar. Sí, sí. Igual en... No se me ponga mal. No, que hoy vino hermoso. Metele un plano a las zapatillas divinas que se trajo. El traje que se trajo. Mirá, míralo. Míralo. Ay, alto ya. Cheto, amigo. Ay, la carita. Soy tan genial, tan genial. Hoy la final... No, se me manchó el saco, chicos. Dale, Cheto. Ahora te das cuenta que no, yo tengo, chico, que traer un saco divino, rosa, para que... más o menos destacarme, y el tipo me trae un saco manchado. El vino de rosa, todos vinieron divinos hoy. Para, haceme plano. ¿Quién está Turquita? ¿Quién está Tommy? Nos llegamos, bueno, está bien. Es en el Turque. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Vamos al móvil, me tiene en fuego. Está prendido fuego. Basta, chicos, necesito un poco de... ¡Toda mala noticia, si no! Necesitamos bajar un poco la vida. Y la mejor noticia que tenemos es el Morfetti, que nos trae Bouvet. ¿A dónde está Diego Bouvet en este momento? Tres, dos, sabores. 3-2-1, llegó la Morfeta, fuerte el aplauso. Karin, ¿cómo andás? Muy bien, querido. Todas las tardes estamos acá en La Rural, Caminos y Sabores. Todo lo que podés encontrar en este extenso país lo vas a ver hoy, today, en el día de hoy. Te digo que hay de todo, obviamente tenemos picadas, tenemos alfajores, tenemos aderezos, tenemos... Tenemos hambre, todo, claro, lo que podés encontrar. Eso te iba a decir, hambre. Sí, tenemos hambre, llegó la Morfeta. Yo siempre digo, si vas a Tandil, ¿qué pedís? Salamín, ¿no? Claro, obvio, que sí. Ay, vamos a arrancar por acá, mirá. Hola, hola, chicas, ¿cómo andas? Estamos en vivo, ¿cómo andas? Nombre y colegio. Alicia, ¿cómo te llamas? Alicia, ¿es verdad que el mejor salamín siempre está en Tandil? ¿Por qué? Guay. Es cañoli y es el mejor. Bueno. Espérate, chico, pero una pregunta. ¿Por qué siempre lo más rico de allá? No sé, porque la gente lo elige. Lo importante, ¿cómo te das cuenta que hay un buen salamín? ¿Y qué es lo que más, o sea, en la picada argentina... ¿Qué es lo que, aparte del salamín, tiene que tener? Me traigo un poquito. Tiene que tener un buen queso. La escuelita agraria de Tandil. ¿Qué queso? Ah. Y los quesos que se preparan allí. Claro. ¿Qué me vas a dar de probar un poquito? A ver, contame. A ver, un poquito de sal. Ahí está, un salamín. Ahí está este para mí. Mirá, lo vamos a probar. A ver, ¿qué es este? ¿Picado fino, grueso? ¿Qué es? A ver. Ay, Dios mío. ¿Este qué es? ¿Qué es? ¿Picado fino, picado grueso? No, eso es el salame de cerdo, puro cerdo. Uy. Sí, de cerdo. Prueba, a ver, lo voy a probar. A ver. Yo no te como cerdo, pero bueno, está bien. Es rico. Obvio. Yo lo hago todo por el móvil, Karim. Sí, claro. Bueno, rico, rico, va. Qué rico. Bien, me encanta. Muy bien. Bueno, vamos, pasemos por otro lado. Muy amable, estaban trabajando a full, las chicas. Chao, sigamos, chicas, sí. Hasta luego. Sí, está bueno. Un saludo a Tandil, que la verdad. Te vi tomando algo, ahí está. Una cosa más. Te vi tomando otra. Algo, estás laburando mucho. Contame un poquito, ¿qué es lo que nos debe faltar en una picada argentina? Salame ahumado. Ahí está. Ay, me encanta. ¿Cuál, por qué? Está buenísimo, probalo vos. Pasá lo bueno. Vamos con el salame ahumado, a ver. Este es el móvil de su vida, este. Es sí, ya sé, yo lo muy compro. Bueno, el salame ahumado es espectacular. Muy bueno, ahumado, obviamente. Dicen que el ahumado no es muy bueno para la salud. Es un quintero con grano de pimienta. Grano de pimienta, qué, a ver. Qué rico, por Dios. Y claro. Oh, tremendo. Muy bueno, muy bueno. Se queda acá. Pero para decirle que no te dé más cosas, que necesitamos hablar con vos, negro. Basta, que tengo que hablar. Está bueno. Se llama, contanos un poquito por qué los argentinos siempre tenemos interés en la picada. Porque está buenísimo. Qué mejor que comerse una picadita antes de un asadito. O ver el partido. Es verdad. ¿Con la picada ya estamos o siempre tiene que haber un asadito, un choripán? Una empanada. Yo creo que con la picada estamos. Pero también, si viene un asadito, mejor. Empanada. Obvio, empanadas espectaculares. Tenía que jugar Argentina, sale una gran picada y listo. Obvio, tenemos una picada, una promoción para Caminos y Sabores. Ya tres salames, dos pedazos de queso, una bondiola y un jamón feteado. Ideal para la picadita de mañana. ¿Cuánto? ¿Cuánto eso? Sí, Karin, te escucho atentamente. ¿Cuánto eso? ¿Cuánto? How much, how much? 20.000. Siete productos, 20.000 pesos. No, está buenísimo. Lo pagamos caro. Bien, claro, peso, claro, está bien, bien. Está muy, ¿eh?, bien. Seguimos por acá. Es, ¿no? Carísima, no, muy, la picada. Bien, ¿eh? Diego, digo que tenemos salado, dulce. Y bien, todo lo que trae. Sí, vos preguntame. Yo voy, sí, mi amor, yo voy caminando y ustedes me dicen. Es que tu pregunta, sí, estaba muy bien. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen salamín? Si, tiene que estar durito, ¿no? Y no blando. Eso, ellos que son especialistas te van a responder eso. Ya está macerado. Está buena tu pregunta primera, que la chica... Sí, vení, vamos. Sí, vamos por acá. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, estás ahí atrás. Te hago una consulta. Acá con Karin, en todas las tardes, la que estamos rompiendo, queríamos saber qué tiene que tener un buen salamín adentro. Y bueno, la carne y un buen tocino, y lleva pimienta en grano este, por ejemplo. ¿Es lo que más consumen los argentinos a la hora de armar una picada, el salamín? El salamín, también el lomito ahumado, sí, la bondiola...
¿Y a vos qué es lo que más te gusta de la picada? Muy buena pregunta. A mí, bueno, el salamín este me encanta y también me gusta mucho lo que es el lomito ahumado. ¿Precios? Mucho de todo. Sí, del lomito ahumado, después tenés lomito ahumado. Los precios, ¿cuánto está más o menos? Contanos un poquito, el salamín, el sanguchito, todo. Los salamines caseros te los tenés a 2.000 cada uno. Después tenemos una promoción de 3 salamines, un trocito de queso y el pan a 7.000. Está buenísimo. Y si no, tenés un kilo de queso y 3 salamines también por 15.000 pesos. Buenísimo, bien. Bien, pero buenísimo. Bueno, es esto es increíble. Bueno, vamos, mirá, vamos con esto. Mirá, ¿me acompañás acá un poquito? Sí, me ¿quieren ver una cascada de chocolate? ¿La quieren ver? Por sí, Dios. Por favor. Quiero bañarme en la cascada de chocolate. Es una obscenidad. La televisión en vivo, mirá. Lo último, Gui, lo último. Mirá, ahí está la cascada. Sí, lo último. Vamos, mirá. A ver. Che, está para ir, lugar este. Quiero ir a este lugar. Rapidísimo, ¿qué es lo que tiene esta cascada de chocolate? ¿Y por qué está acá? ¿Chocolate qué va a tener? ¿Cómo andás? Hola, tenemos chocolate, rama, leche, para que vos puedas probarlo. ¿Puedo poner algo o no? Ay, del vacío. Un shot, sí, mi sueño, un shot de chocolate. Ahí. Oye, qué rico. Sí, ponle algo así, televisión en vivo. De la misma cascada. Está calentito, por lo menos. Le meto cosas. Con ese frío, chocolate caliente. Vamos con esto, mirá. Chocolate con chocolate. Voy con este, chocolate, chocolate. Vas a bañar una alfajor de chocolate. No. Pan con pan, comida de sonso. Y chocolate con chocolate. Con una frutilla, con una banana. Eso es de chanchito. Llegó la morfeta. Volvete ya inmediatamente, Bubet. No. Qué rico. Chao, Diego. Buena trompa que tiene. Un placer, la rompieron, gracias. De envidia nos hace mal. Están en La Rural, claro. Es el Caminos y Sabores y reúne a muchos productores, bueno, gente que se dedica a las cosas más ricas, ¿no? Postres, dulces y la cuestión picadas y otros alimentos que vienen a mostrar ahí en los stands de La Rural. Por supuesto, vienen las vacaciones de invierno, está abierto, hay para todos. Gracias, Dieguito, te queremos. Mercado Federal, Productos Regionales. Exacto, ahí está, lo muestra todo. Vamos con el Curflex, que se viene el Guille con el gran hermano. Nuevo Curflex Duo en polvo, el único con dos tipos de colágenos. La dosis diaria recomendada que favorece la flexibilidad, brindando resistencia a las articulaciones, tejidos y huesos. Hoy te fui al gimnasio, mira. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. ¿Querés disfrutar de tu boca sin molestias? Probá el oral Sonemax, el anestésico antibiótico local para aftas, llagas y heridas producidas por los brackets que no mancha. Mira vos, es oral Sonemax. Mira. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oral Sonemax, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oral Sonemax, tu boca lo pide a gritos. Tírame un titulito de lo de ayer. El ganador de Gran Hermano, el uruguayo, músico, todo bien, pero tírame un titulito gancho. Furia, fiesta, Gran Hermano, escándalo. Corte, ya volvemos. Me apuro y te muestro el luquete que está re lindo hoy. Es una camisa como suavecita. Suavecita, te quiero, mirá, abrazar. Esto, ¿viste? De Kill. Gracias, Kill, con este jean tan copado. La camisita también es como de antilopito. Amo el jean, me encanta. Ay, es suavecita. Y los aros de Divino Savalorio. Vos te metes un aro de esto, no llevas nada y ya estás. Una reina. Vestida. Una reina vestida. Bueno, ay, gracias. Ay, me hace plano. Ay, qué bancada. Es de mi confianza. No, porque tan cerca no. Todo más que bien, che. Bueno, si quieres vender tus alhajas de oro en Stark Joyas, te pagan hasta 96.000 pesos el gramo. ¿Qué estás esperando? Anda a buscar esas cositas que te pueden ser de extrema utilidad. Y por antigüedad puede hasta triplicar su valor. Stark Joyas queda en Avenida Alvear 1551, zona segurísima. Recoleta, son mis amigos y yo te los recomiendo. Para vender sus alhajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca, Stark Joyas. Cotice al instante vía WhatsApp al 11-6868-6767, Avenida Alvear, 1551, Recoleta. Stark Joyas. Superamos cualquier precio.
Para terminar con la tos de verdad, Expecto San, hierbas y miel, el único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia, eso es muy importante. Formulado con extractos de miel, pura de abejas, menta, limón, eucaliptos, todo rico, ingredientes de origen natural. Y para los más chiquititos, Expecto San pediátrico de 2 a 9 años, efectivo, de rico gusto y sin alcohol. Acordate, Expecto San, hierbas y miel y Expecto San pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda tu familia. Expecto San, un producto para cada tipo de tos. Él es el único que levanta la temperatura en este piso. Ese sí. Él habla todo, sabe todo. Ese sí. Se mueve, mira todo. Mira cómo baila, mira. Ah, no, pero cambiaron de música, pará. ¿Qué hace? ¿Qué fuiste a jugar al paintball, amigo? Qué horror. Bueno, levante la mano quién está de luto porque terminó Gran Hermano. El único. El único, chico. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda, che? Levanten la mano. No, no levanten. Bueno. ¿Me repite la respuesta? Chicos, vivimos todos de Gran Hermano durante 7 meses. Ahora me levantaron. Gran Hermano. Tiraron mucho. Ahí coincido. Pero bueno, viste que hay fanáticos para todos. Ahora, el viernes arranca el Gran Hermano Chile. Gracias, David. Para los fanáticos de Gran Hermano, ya arranca Chile. Pero, ayer, después de 7 meses, 210 días de aislamiento, para algunos en su completitud. Sí. Bautista Masia se coronó como el ganador de Gran Hermano, el uruguayo músico, que casualmente ahora su empresa musical le daba bola. Antes nada, y no claro. Ponía un posteo, ahora, ay, nuestro ganador. Bueno, Bautista se coronó y fue como otra vez ese revival de The Truman Show que habíamos visto el año pasado con Marcos Ginocchio, quien lo saludó en redes. Fíjate, reviví el momento de la gran final de Gran Hermano. ¡Me muero! ¿Quién gana esta edición de Gran Hermano? ¡Bautista! ¡Bautista! ¡Emma segundo! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Muy bien. ¿Viste? Entonces, el llorar sin lágrimas a mí me conmueve de una manera. O sea, yo no entiendo cómo la gente llora sin lágrimas. A mí, ni bien empiezo a angustiarme, se me cae todo. Bueno, 21.4 fue el pico de rating para Gran Hermano ayer, el cual tuvo sus vaivenes, pero arrancó temprano. Arrancamos en el streaming a las 5. Claro. Después, obviamente, la alfombra azul a partir de las 21, donde desfilaron todos los participantes, inclusive Furia, porque hay muchos programas de entretenimiento que en este momento están diciendo que Furia no fue, o sea, el piso sí, pero no fue la fiesta posterior. A la fiesta posterior sí fue Furia. Se cambió, llegó, empezó con una especie de pistola de humo. En un rato te voy a mostrar estas imágenes que son exclusivas también. Pero Furia en el piso reaccionó así al gran ganador, que es Bautista, y a que no haya ganado Emma Beach, quien era su protegido. A ver, ¿lo podemos ver? Ahí tenés toda la tribuna de los ex hermanitos. Ya había salido Nicolás, por supuesto, estaba con Flor Regidor. Mírala. Los bros celebrando. El chino ahí al lado. Chino, Nico, que salió en tercer puesto. Licha creo que también se acopló. Y ella. Ella no se da por aludida, no aplaude. Porque ella no quería que ganase Bauti. De hecho, ella había hecho campaña contra Bautista, que no se le dio la semana anterior, que se fue Darío. Pero, bueno, no estaba contenta con la final. Después de todo, todos se reunieron en este boliche en donde fuimos, que nos pegamos en la pera hasta las 4 de la mañana. Pasó de todo. Amores, desamores. Por supuesto que... ¿Chapes? Chapamos todos. Entre todos. Pero a lo que voy es que, por supuesto que ni el ganador, ni Bautista, ni Emanuel, un gran segundo puesto, ni Nicolás fueron de la partida porque tenían que estar dentro del aislamiento. Habían salido esta noche, tienen que cumplir ese regreso al aislamiento. Pues, si no, la psiquis te revienta. Y a la vida es que es de real. Anoche, negrito. Estas son imágenes que capturamos. En la fiesta. Mirá, casi todos, los ex Gran Hermano. Virginia estaba nerviosísima porque mañana llega con Legalmente Rubia, en el rol que interpretaba Costa en el liceo, como Paulette, pero estaba súper nerviosa. Es más, me dijo, no vayas mañana, Guille. Anda más adelante. Adelante, que se siente. Es lógico, en un estreno siempre hay nervios. Estaba Denise, que es la primera dama, porque es la novia de Bautista, el ganador. Ah. El chipeo es Baunice. Baunice, que yo soy el padrino virtual. Yo cuando se casen voy a estar ahí llevando los anillos. ¿Se van a casar? Seguramente. Yo o voy a limpiar o algo, pero voy a estar ahí presente. Hay muchos Baunices en las redes. Pero ahora sí te quiero mostrar
cómo ingresó Furia a la fiesta post último programa de Gran Hermano. Fíjate. Claro, era una manguera de humo. Parecía que a cual quinceañera al lado del DJ. Bueno, muy bien. Mira, ¿qué es eso? Te digo la verdad, te guste o no. No. Llega no, nada y el centro de atención. Sí, pero lógico. Es ella. Es magnetismo puro lo que tiene. Todo el mundo, todos los trabajadores del evento, que no eran de Gran Hermano, ¿no? Que trabajaban ahí en el catering. La que concita la atención es ella, sí. No el resto. Sí, hay que ver qué hace ella con todo esto, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué hace con esto que le pasó? ¿Cómo capitaliza la atención? ¿Cómo canaliza la atención? Más allá de lo que te puede atraer. ¿No estás de acuerdo con lo que digo? No, te estoy escuchando. Estoy escuchando atentamente. Gracias, David. A lo que voy es que. No, entiendo tu punto, pero a ver, si me preguntás por anoche, ella después de hacer esto y de bailar, tirar algunos pasos con el hijo de Flor Peña, Juan Otero. Ah, mirá. Se fue a sentar afuera con su grupete y se quedó ahí, se divirtió. Pero no la vi mucho en comunidad con los ex Gran Hermano. No. Ahora se va a volver a enojar porque está como muy enojona. Se enojó también porque supuestamente la había criticado. ¿Quién defendió a Furia en este programa? Vos, el único, de Only One. Me agarró que... ¿Y a ella te agarró? Me agarró, se enojó y me dice, yo sé que hablas mal de mí, me hizo así en la pera. ¿Dónde? Y no hables mal de mí. Pero uno puede criticar desde una altura, qué sé yo. O sea, con respeto se puede o no estar de acuerdo. Bueno, ahora, ¿cuánto ganó? ¿Bautista? No, 70 millones. Ah, Bautista, 70 millones y una moto. La verdad que nada. Él va a capitalizar eso en su música. También, pero en la casa no se ganaban tres casas al principio. Sí, tercero y segundo puesto, ¿no? Les dieron a elegir entre el dinero o la casa. El segundo puesto, Emmanuel, tenía 10 millones de pesos o una casa y el tercer puesto, 5 millones de pesos o una casa. La casa es como de esas son casas que tenés que tener, claro, tenés que tener hay terreno. Modelos y hay uno que es más caro, que sale 10 millones, y hay otro que es más barato, que sale 5. O sea, las casas estaban a disposición. Es ¿por qué no les invirtieron la plata igual que al primero? ¿No? Porque el primero, el premio era 50. Con la inversión en esta cuenta online se fue a 70 y casi 72 bueno, millones. Porque de el pesos. Tema publicitario es solamente con el de con esa parte. Es así. Bueno, Guille, ahí estamos. Cuando vuelve entonces las cosas de gran. No, ahora no, me quedé acéfalo. No me porque tiemble. El viernes empiezo con GH Chile. Que no interesa acá, pero voy a verlo igual. Bueno, está bien. Pero para GH Argentina vamos a tener que esperar, creo que enero. El casting ya está abierto, ¿eh? Así que si quieres puedes hacerlo. Ah, ok. ¿Te gustaría? ¿Por qué no a vos? Porque cierra el programa, chicos. Chicos, nos vamos. Gracias, Lola Cordero. David Carlin. Gracias, Guille Barrios, mi querida Palo Boxer, Dieguito Sáez, grupazo el que tiene todas las tardes en Canal 9. Mañana 1:30, te esperamos. Obvio.